¿Grabando? Ya. Jóvenes, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer las pruebas de nuestro arrancador fuera de nuestro vehículo. Para lo cual nosotros necesitamos, en primer lugar, una batería que tenga una carga suficiente, que esté totalmente cargada, de 12.6 voltios de carga. En lo cual necesitamos cables también que nos ayuden a nuestra prueba. El cable positivo, cable negativo, en este caso. No hemos tenido a la mano unos bornes adecuados, por lo cual estamos improvisando y estamos colocando unos cables de mayor dimensión que sujeten y no nos permitan un falso contacto, pero está totalmente sujetado. Bueno, para nuestro arrancador, que lo tenemos acá fijo en nuestro tornillo de banco para que nos permita hacer las pruebas y no nos pueda dificultar. En lo cual, una vez colocado el arrancador en nuestro tornillo de banco, vamos a primeramente a saber qué terminales vamos a conectar o qué terminales tiene nuestro arrancador. En este caso, nuestro arrancador consta de los siguientes terminales. Un terminal C que viene del solenoide hacia nuestro arrancador o motor de arranque. Y tenemos el cable 30, que va a ser el cable que va a venir directamente el cable de la batería. Y tenemos nuestro pin acá, como ven, el pin o conector o terminal, también lo podemos llamar terminal 50, que viene a ser el que va a ser de la llave de contacto, va a recibir la señal para que se produzca nuestro arranque. Una vez sabiendo eso, nosotros qué vamos a proceder a conectar para hacer la prueba de funcionamiento de nuestro motor de arranque. Vamos a conectar nuestro cable de batería al terminal 30 y nuestro cable negativo a masa o cuerpo del arrancador. Una vez conectados esos cables, masa, cable negativo y 30, cable positivo del terminal del solenoide, vamos a través de un cablecito puente, vamos a puentear el cable 30 con el terminal 50 y nuestro motor de arranque debe partir o debe dar funcionamiento. En caso contrario que no dé, vamos a proceder al desarmado, a reparar sus componentes. En este caso vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Bueno, ahí está la prueba de funcionamiento. Por lo tanto, esta prueba tiene un mínimo de 8 a 10 segundos. No sobrepasar, porque lo contrario vamos a sobrecalentar la bobina o solenoide que está puesto acá. O también vamos a recalentar, ¿quién? A nuestro arrancador. Por lo tanto, la prueba debe hacerse de 10 como máximo segundos. Una vez hecho esas pruebas, nosotros ya descartamos que nuestro motor de arranque ya partió, sí funciona y por lo tanto está en perfectas condiciones. Pero hay otra prueba que se realiza, que es la de empuje y de retención. Para eso nosotros vamos a retirar nuestros cables, vamos a apoyarnos de un rache y de un dado 13, en este caso es una tuerca 13 y en algunos modelos viene tuerca 12. Vamos a aflojarlo, vamos a retirar el terminal C para hacer la prueba de empuje y de retención. Una vez retirado nuestra tuerca, vamos a sacar el conector de nuestro terminal C y vamos a asegurarnos que este no pueda topar con ninguno de los cables que vamos a hacer prueba. ¿Me permite sujetes acá? Muy bien. No lo pongas a tierra, ahí nomás, listo. Para hacer la prueba de empuje, nos apoyamos nuevamente en nuestro cable positivo que va a ir al terminal 50. Y nos apoyamos de nuestro cable negativo que va a ir a tierra. Y nuevamente con un cablecito puente vamos a hacer la siguiente prueba, que es la de empuje. Nos vamos a apoyar del cable masa y vamos a puentear en el terminal C que hemos desconectado. Y nuestro piñón Bendis, este es el piñón Bendis, tiene que impulsarse hacia afuera.
Vamos a hacer la prueba. Como vemos, ahí ya se impulsó hacia afuera nuestro piñón Bendis. Ahora, para hacer la prueba de retención, vamos a retirar nuestro cable de terminal C y por lo tanto tiene que mantenerse fuera. Una vez que hemos terminado la prueba, retiramos el cable masa y termina nuestra prueba de empuje y de retención. Y comprobamos que nuestro arrancador está en perfectas condiciones. En caso contrario que falle esta prueba de empuje y de retención, vamos a proceder a verificar nuestro solenoide o chanchito, también conocido a veces en la práctica. Vamos a ver si nuestro solenoide está bien, si en esta prueba de empuje y retención no la brinda nuestro arrancador. Si ya hemos hecho todas las pruebas y nuestro arrancador funcionó todo correcto, descartamos que está fallando. Y si en caso contrario, tanto en la prueba de funcionamiento total y en la prueba de retención y empuje no funciona, nos indica que nuestro arrancador está en mal estado. Ya, señores, muchas gracias y espero que hayan entendido. Listo, se corta.